2004, al asumir el poder el doctor Leonel Fernández, no solicitó a los dos ministerios de educación, educación básica y educación superior, y a Infotec, o sea, que formación para el trabajo, nos educáramos a desarrollar un foro encaminado a transformar la educación dominicana, que tiene muchos retrasos. Cumplimos, tuvimos 2 años trabajando en eso, se promovió una sinergia entre todos los sectores, en el sector de educación superior, las universidades se educaron todas a trabajar en ese sentido, y como consecuencia de ello, como mandato que elaboramos entonces un plan decenal en cada una de las instancias de los subsectores del sector de educación. Así lo hicimos y se elaboró entonces el plan decenal, como dije, ya en el de educación superior, para educación superior solo y el otro para ciencia, tecnología e innovación, del 2008 al 2018. Como tengo poco tiempo, voy a hacer una síntesis, voy a dar solamente las políticas, los objetivos fundamentales y los principales resultados que esperamos. Pues entre las políticas que hemos seleccionado ahora, tenemos ampliar la cobertura y la equidad en la educación superior. Conjuntamente, luego, con temas objetivos, voy diciendo los logros que hemos ido desarrollando. Convertir la educación superior, la ciencia y tecnología en un tema de la agenda nacional, que sea interés de toda la sociedad, eso nos interesa muchísimo. Promover la calidad y la pertinencia de la educación superior. Promover la calidad de las instituciones de educación superior para que respondan a estándares internacionales. Promover la internacionalización de la educación superior dominicana. Fomentar la mejora continua de la gestión de la educación superior. Incrementar significativamente el apoyo del Estado a la educación superior, la ciencia y la tecnología, tanto en el sector privado como en toda la sociedad en general. Promover la vinculación universidad-empresa para fomentar la innovación en ambos sectores. Desarrollar la ciencia, la tecnología y la innovación hacia una economía basada en el conocimiento para el desarrollo sostenible del país. El fomento de la investigación básica y aplicada, priorizando las áreas para el desarrollo sostenible. Compartimos entonces 7 objetivos y de cada objetivo voy a presentar los principales resultados que esperamos y conjuntamente voy a ir explicando lo que hasta la fecha estamos desarrollando. El primer objetivo, que es incrementar el acceso a la permanencia y el número de egresados en pregrado, grado y posgrado y ampliar significativamente los programas de equidad en las oportunidades de la educación superior. Para ello esperamos que al finalizar el plan, la educación superior habrá incorporado por lo menos el 50% del grupo de jóvenes de 18 a 24 años, es decir, con duplicar prácticamente la matrícula, partiendo de la matrícula del 2005. Y debo decirle que al 2005, pues ya en 2008, tenemos un 29% de la matrícula en el nivel superior de jóvenes de 18 a 24 años. O sea, que la meta ha llevado ahora un 50% cuando finalice en el 2018. Duplicar el flujo de egresados de la educación superior para que egresen alrededor de 33.900 miles de personas al finalizar el plan. Que la tasa de deserción en educación superior haya disminuido un 20%. Actualmente podemos realizar una investigación por una empresa muy seria y tenemos un 50% de deserción en la educación superior. No igual en todas las universidades, sino que es el promedio. Nosotros esperamos disminuirla en un 20% en 2018. Instalar por lo menos 8 institutos técnicos comunitarios, que en el fin son instituciones con una duración de 2 años, con carreras cortas, donde nosotros esperamos poder absorber a jóvenes que no pueden desarrollar carreras de larga duración, costosas, y que pueden entonces incorporarse al mundo del trabajo con menos tiempo. Actualmente se está uno ya para finalizar, probablemente el fin de este año, y esperamos para el 2018 hayan 8 instalados. Yo creo que nos hemos pasado un poquito de la parada, señor presidente. Al menos 30 carreras nuevas enfocadas a la necesidad del desarrollo del país, o sea, esperan tener en esos institutos, y están esos planes ya, están precisamente elaborados, 30 carreras técnicas para ser desarrolladas en esos institutos técnicos comunitarios. El 100% del estudiantado universitario proveniente de hogares en estado de pobreza, beneficiado con becas completas, y el 50% del mismo estudiantado con salario educativo para tener dedicación exclusiva al estudio,
participando además del plan de estudios regular en diferentes programas de compensación cultural, educativa e humanística. Nosotros tenemos, o sea, un problema serio, es que las condiciones socioeconómicas de nuestros estudiantes hacen que la mayor parte trabaje. Y como trabajan muy poco, se pueden dedicar a tiempo completo a los estudios universitarios. Eso incide directamente en la deserción, incide en su rendimiento como es natural, y por eso aspiramos a compensar con apoyo del gobierno esa situación. Pensamos entonces a fecha haber otorgado 10.000 becas internacionales, otorgado universidades de prestigio en áreas clave para el desarrollo nacional y su competitividad, de las cuales 20% serían asignados al personal docente e investigador de la educación superior. Debo decirle que la meta de 10.000, ya tenemos 5.200 que han salido fuera del país. En este año precisamente están saliendo las convocatorias a becas, aspiramos que no bajen de 1.000 y esperamos poder cumplir todo lo que vamos a tener los 10.000 mucho antes del 2018. 50.000 becas a nivel nacional, otorgadas en universidades dominicanas y otras instituciones de educación superior, que es institutos técnicos, en áreas claves para el desarrollo nacional y su competitividad, de las cuales el 10% serían asignados también a personal docente. Esto con el objetivo precisamente de compensar esos jóvenes que por su condición socioeconómica pues no pueden dedicarse tiempo completo a la educación, entonces con las becas. De eso ya que son 50.000 que aspiramos a haber otorgado al 18, hemos otorgado alrededor de 10.000. Ofertar cursos de inglés de inmersión alrededor al 18 de 40.000, aumentada e iniciar un programa de mandarín que se está aplicando ya en la Universidad Autónoma, francés que lo estamos incentivando ahora, portugués que ya iniciamos también beca para estudiantes de portugués, con el fin de que mayor número de estudiantes puedan acceder no solamente a Estados Unidos con el inglés, sino puedan ir a Francia, como es nuestra aspiración y ya tenemos de estar en Francia, pero queremos que se aumente y es parte de los acuerdos que estamos llegando con el grupo francés y que ya empezamos desde el año pasado. Y al mismo tiempo el portugués para que vayan a Brasil, que hay muy buenas universidades y que muchos estudiantes por la limitante del idioma no pueden. Debo decirle que de esos 40.000 que la meta en 2018, ya hemos graduado 22.000. O sea que vamos a sobrepasar la meta. 50.000 estudiantes y docentes de escasos recursos que se han beneficiado con computadores portátiles en su definición actual o en su evolución tecnológica. Ahí vamos todavía apenas con 1.500. Estamos dando facilidades a nuestros estudiantes, queriendo que sustituyan la mascota todo por una laptop. Y estamos en un programa de facilidades de laptop a los estudiantes universitarios. Empezando, por supuesto, por los escasos recursos económicos. Muchos tienen por su propio medio. 100.000 tarjetas de incentivo estudiantil, estudiantes de escasos recursos económicos, eso lo hemos llevado alrededor de 5.000, vamos, se mantienen con una limitante. También subsidio de transporte, eso no lo hemos logrado todavía, es una demanda de los estudiantes y es una aspiración de nosotros y que facilitar el transporte de los estudiantes, a pesar de que con el metro ha disminuido bastante el costo y por lo menos las facilidades que tienen los estudiantes, hasta el punto que descubrí que muchos estudiantes se habían mudado a Villa Mella, y yo le pregunto por qué te fuiste a Villa Mella, y dice, para tomar el metro, que me queda más fácil. Esperamos que se haya duplicado la matrícula en los programas diversificados que ofrece la educación superior en las diferentes CIEM. La tasa de participación en posgrado, que es una política número uno, que aumenta al respecto a la matrícula total de la educación superior, pasando en posgrado de 7.9% que tenemos ahora, en el 2005, que pasen fundamentalmente, aumenten considerablemente en el 2018. Vamos a ver más tarde la meta que tenemos. Igualmente, esperamos que adultos que hayan abandonado las aulas universitarias en el pasado y que hoy forman parte de la fuerza laboral, se incorporen a la educación, así como brindar otras oportunidades a trabajadores. Para eso, precisamente, ese nicho de jóvenes, de adultos, es que aspiramos que puedan ingresar a los institutos comunitarios. El objetivo es incrementar la calidad de enseñanza y de aprendizaje en educación superior, para ello lograr que las instituciones de educación superior dominicana formen profesionales con estándares de calidad internacional, transformar los currículos en educación superior dominicana para adecuar esta a los objetivos de competitividad y desarrollo.
lograr la creación en la CIE de comunidades económicas comprometidas con la producción de conocimientos y mejores prácticas docentes en un marco de valores, lograr que los programas de estudio e investigación de la CIE respondan en mejor medida a las necesidades y demandas del sector productivo. Para ello, los resultados que esperamos, el rediseño curricular aplicado en todas las instituciones, un 100% de los planes de estudio y programas de estudio actualizados al 2018, tener todos los programas académicos y planes de estudio de los mismos diseñados de acuerdo a los lineamientos, políticas y metodologías establecidas, con una propuesta curricular aplicada y validada en un 100% en la CIE. En esa parte de los CIE que ya han iniciado, el rediseño curricular en 4 áreas, son medicina, enfermería, formación de profesores e ingeniería. En estos momentos, las etapas que hemos cubierto, primero una ambientación de las tendencias a nivel internacional en esas áreas, y luego estamos realizando un diagnóstico de la situación en cada una de las universidades que imparten esas carreras. Se han formado comisiones de trabajo en cada una de las instituciones para esas áreas. En el caso de medicina, ya se trazó la normativa que va a regir con todos los estándares que se van a seguir en las carreras de medicina para que responda fundamentalmente a la nueva orientación que tiene la Secretaría de Salud Pública en su plan de escenario. Y en las ingenierías, estamos trabajando conjuntamente con las universidades que forman ingenieros y al mismo tiempo, concomitantemente, se creó una acreditador internacional que está prácticamente liderando el INTEC entre la República Dominicana, Jamaica y Panamá, que nos servirá también entonces de base una vez ya no terminado la evaluación. Esto es lo mismo que acabo de decir, 6 áreas era la meta, pero ya hemos trabajado en 4. Al finalizar el segundo año, se habrán transformado los modelos pedagógicos, esperamos, y didácticos con sus estrategias, métodos y técnicas para la formación de valores diseñados, validados y aplicados en un 100% de las CIEs. Haber desarrollado programas y acciones concretas desarrolladas para incorporar la ética y los valores en aplicación progresiva en el 25% de las CIEs en la fase de emergencia, el 75% en la fase de modernización y el 100% en la fase de consolidación. Esas 3 fases son las etapas en que hemos dividido la aplicación del plan de escenario. Una primera parte de emergencia del 2008 al 2010, una de modernización del 2011 al 2014 y una de consolidación del 14 al 18. Y un programa de evaluación profesional anual establecido en la CIE. Finalizar la evaluación institucional de toda la CIE e iniciar un proceso de acreditación de las carreras que se desarrollen. Al respecto diré, esa parte que se finaliza, evaluación institucional. Estamos evaluando 35 instituciones de las 47 instituciones que tiene el país. El país tiene 47 instituciones, de las cuales 34 son universidades, una estatal, 5 instituciones de estudios superiores públicas, 5 institutos técnicos y el resto entre público y privado, como ya dije, pública solamente una universidad y 5 institutos superiores, que el resto son privados. De esas universidades elegimos entonces, esas instituciones elegimos 35 para su evaluación institucional, de las cuales hemos terminado 22. La evaluación institucional conlleva, evaluar su nombre lo indica, 11 componentes, no de carrera, sino de la institución. En ese sentido, se hacen 2 etapas, una evaluación interna que realizan las universidades con los patrones, vamos a decir, con los instrumentos que ofrece la Secretaría y con el seguimiento del Ministerio, y luego una evaluación externa desarrollada por pares externos, personas seleccionadas con mucho cuidado, que tienen experiencia no solamente en evaluación universitaria, sino que han sido rectores, que han sido personas por largo tiempo con una vida institucional, tanto de Europa como de Estados Unidos y de América Latina. Esperamos haber terminado ya en este año las 35 que estamos y al 18 haber terminado de evaluar las 47 instituciones creadas hasta la fecha. Por supuesto, después que termine esa evaluación, o en la medida que van terminando, empezar un proceso de acreditación de carreras, que en este momento no está en la acreditación de carreras,
aunque ya tenemos un primer paso de acreditadora de ingeniería, y por supuesto esperamos utilizar entonces acreditadoras internacionales reconocidas con calidad e idoneidad. El objetivo 3, profesionalizar a nivel de posgrado y dignificar el personal de la educación superior dominicana, logrando que así establezcan programas de desarrollo profesional, o sea que no sea solo ayuda del ministerio, sino que cada institución tenga su propio programa de desarrollo profesional que lo habilite para desempeñar sus funciones docentes de investigación y de extensión al más alto nivel. Esperamos formar un mínimo de 200 doctores por año. Ahí sí que es un sueño dorado, pero es un sueño dorado. Próximamente vamos a iniciar precisamente el observatorio de doctores, para determinar cuántos tenemos, entendiéndose por doctores, por supuesto, que se realiza después de la maestría, en las diferentes áreas, con énfasis nosotros en la investigación científica y tecnológica, estimular e incentivar para que las instituciones inviertan por lo menos un 3% de su presupuesto en investigación y desarrollo. Que las universidades dominicanas cuenten con 50% del profesorado con grado doctorado y mínimo 25% que haya sea contratado a tiempo completo. Esa es una aspiración que tenemos. Y por supuesto, ese 50% es poquito, porque debería ser, creo que más adelante tenemos la meta un poquito más alta. A finalizar la fase de emergencia, se tendrá aprobada la carrera académica y los procesos de acreditación de docentes. O sea, hay muchas universidades que tienen carrera académica, o sea, donde se determina el nivel de ingreso, promoción, jubilación, pensión, etcétera. Otras no lo tienen. Nosotros lo que aspiramos es que todas las instituciones, al finalizar el plan decenal, tengan una carrera académica que asegure que retenga al personal docente en sus respectivas universidades, con lo cual indudablemente sube la calidad de la educación. Que el régimen salarial académico en el marco de la carrera en educación superior establecido en etapa de emergencia, o sea, en el plan que se, por supuesto, no es que le vamos a poner una tarifa, no se asusten los rectores, que no le vamos a poner una tarifa a esa universidad. Lo que esperamos es que en la carrera docente que ustedes laboren determinen una tarifa que les permita verdaderamente asegurar un personal docente. Recuerden, uno de los problemas que también constatamos en la República Dominicana, que las universidades tienen muy pocos profesores dedicados exclusivamente a una universidad a tiempo completo. Los pobres profesores trabajan en dos y tres universidades porque no hay mucha seguridad de retención en una universidad. Nosotros creemos que en la medida en que se asegure a través de carrera académica y tarifa adecuada, oferta adecuada económica, sube la calidad de la educación porque esos profesores pueden dedicarse con más tiempo. Por ejemplo, tenemos déficit de tutoría, o sea, que los jóvenes reciban tutoría de profesores. Para ello no se puede realizar si las universidades no tienen profesores a tiempo completo, porque un profesor que trabaje por hora no va a poder asesorar a ningún estudiante, porque cuando termine tiene que irse a cumplir con el compromiso de otra universidad. O sea, que esa es una aspiración también del plan de Senado. Durante la ejecución del mismo, el Sistema Nacional de Acreditación de Profesor y Carrera Académica, que haya alcanzado ya lo que dijimos, el 20% del profesorado, el 50% al finalizar la fase de innovación, o sea, aspiraciones muy buenas. Que el fondo especializado de la Secretaría, que ya ahora no es CECI, sino MECI, y de las instituciones de educación superior, que funcionen, permitan que al 2008 el 100% de los profesores, por eso decía que la meta estaba mejor, el 100% de los profesores cuenten con un nivel de maestría en el área de enseñanza y el 50% de los profesores e investigadores cuenten con el nivel de doctorado. Ahora tenemos un porciento muy bajo, tenemos un 50% a nivel de maestría y aproximadamente un 4%, de 4 a 5% a nivel de doctorado. Que haya capacitación y actualización del personal de la educación superior, brindada en un 26%, eso como poco, ahí la meta nos queda un poquito pequeña, queremos que sea muchísimo más alto. El objetivo 4, modernizar la educación superior dominicana, promover la internacionalización, promover el proceso de innovación, fortalecer el ministerio, las instituciones de educación superior, la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, la apertura de nuevas modalidades educativas y la educación durante toda la vida. Para ello, los resultados esperados son que haya una nueva ley
tenemos la ley 13901, fue promulgada en el 2001, nosotros esperamos que haya que adecuarla a los nuevos tiempos, que entre 1.5 y un 3% del presupuesto de las instituciones asignado al proceso de modernización, sea asignado al proceso de modernización, y que haya un programa de promoción de la modernización institucional creado con el consiguiente presupuesto. Para ello ya se han hecho intentos en la modernización, sobre todo de la gestión, ya hay pruebas de innovaciones que están introduciendo las universidades. Estamos desarrollando un máster en gestión universitaria que ya ha cubierto a cuatro grupos con un equipo de 5 universidades españolas donde están participando funcionarios de las universidades, y hemos evidenciado que ese máster ha permitido introducir innovaciones, aparte de que las instituciones están haciendo su propio esfuerzo por modernizar su gestión. Por ejemplo, la parte de registro y admisión, damos testimonio de que considerablemente se ha elevado su funcionamiento. Que los procesos administrativos y de gestión académica en el 50% de las CIE haya funcionado y esté en un 90% al término del plan. Nuevos aspectos técnicos, espaciales y arquitectónicos en la infraestructura de la educación superior que se han incorporado, con atención a los espacios de accesibilidad, servicios y bienestar estudiantil en el 100% de las CIE. Aquí damos testimonio también que a través de la evaluación que hemos estado realizando en las universidades, ya muchas se han preocupado por crear, incluso construir, estancias para mejorar el bienestar estudiantil. Por supuesto que la plataforma tecnológica interconectada con el 100% de las instituciones dominicanas, propiciando una infraestructura tecnológica de libre acceso y plataformas digitales de las oficinas de registro, servicios de biblioteca, comunicación y medios didácticos consolidados, que sea en un 80%. Y pensamos, ya era una aspiración del 2009, que pasa a ser ahora del 2010, que la instalación de Internet 2, que esté creada y funcionando en el año 2010, esperamos que no pase este año, iniciar el desarrollo de contenidos y materiales para docencia, investigación, infraestructura de redes, dotar center e Internet fortalecida y funcionando en el 100% de las instituciones en el año 2018. Actualmente tenemos seis universidades que están en el acuerdo para el desarrollo de Internet 2. En este momento, 3 han solicitado su incorporación, entre ellos el Instituto Global, o sea que serían entonces 9 que empezarían en el 2010 con el Internet 2. Con ello, por supuesto, se favorece la investigación porque se facilitan, se acortan los tiempos en los trámites de datos. Que las TIC sean utilizadas por lo menos en el 50% de las CIE para fortalecer la creación de nuevos entornos de aprendizaje, tanto para educación tradicional presencial o semipresencial, como obviamente para la modalidad de educación a distancia y virtual, que aspiramos ya al término del plan decenal haya verdaderamente instalación de educación virtual, educación a distancia, y que haya disminuido un poco la educación presencial, o que no sea exclusivamente presencial. El objetivo 5, lograr la creación de grupos de investigación en las instituciones, así como la creación de redes de investigación interuniversitaria. Para ello esperamos que el 10% del número de docentes con doctorado incrementado en la CIE y un 25% del docente contratado a tiempo completo o parcial se han dedicado a la investigación. O sea que tengamos ese número de profesores investigadores. Como verán ahorita cuando le explique a Iván, ha ido aumentando el número de investigadores en las universidades, pero todavía en muy poca proporción. El mínimo de los 200 doctores por año, que ya le había explicado, pero que queremos que muchos de ellos estén dedicados, por supuesto, a la investigación. El fondo de financiamiento, fondo CID, lo voy a dejar porque lo voy a explicar Diógenes Aybar. El objetivo 6, fomentar el desarrollo y ampliación de los programas de universidad-empresa. En eso estamos trabajando desde 2004. Lograr en los primeros 4 años del plan que el 25% de las instituciones de la República Dominicana cuenten con mecanismos efectivos de vinculación con los sectores productivos en las dimensiones de docencia, investigación y extensión en los primeros 4 años del plan. Y que el 25% de las CIE estén ofreciendo servicios de apoyo a los sectores productivos. Esto ha costado mucho trabajo. Ahí había mucho distanciamiento entre empresas y universidades.
pero con muchísimas estrategias que estamos aplicando, ha habido mucho acercamiento, ya hay empresas que han ofrecido la facilidad de pasantía, muy pocas universidades tenían pasantía, prácticamente dos solo tenían pasantía, ya más universidades logran la pasantía. Por ejemplo, ahora en el rediseño curricular, estamos consultando a los empresarios, y debo decirle que hemos tenido dos sesiones de 40 empresarios en cada sesión, aportando sus opiniones, sobre todo para el área de ingeniería, sus opiniones sobre qué piensan de los egresados actuales de nuestras universidades, cuáles competencias quieren ellos que tengan esos egresados y cuáles son las deficiencias mayores que considera que tienen. La colaboración de los empresarios ha sido decisiva. Han asistido no solamente la cúpula de las asociaciones, sino empresarios particulares de empresas importantes del país, y han manifestado que no solamente quieren participar en dar sus opiniones, sino que ellos quieren participar también en el rediseño de las carreras. Yo considero que eso es un paso muy positivo porque no era tan fácil. Que el 15% de las instituciones nacionales estén desarrollando el modelo de emprendedurismo en sus instituciones. Este programa que estamos desarrollando empezamos en 6 universidades, ya tenemos 3 más que se han incorporado. Estamos trabajando para que nuestros egresados, los que deseen, tengan las capacidades para no solamente ser empleados cuando terminen su carrera, sino que sean capaces de crear su propio negocio. Para ello celebramos 2 competencias. Una competencia de ideas de negocio, donde participaron más de 500 estudiantes universitarios con ideas muy creativas. Y luego una competencia de desarrollo de negocio, donde hubo 9 ganadores, pero que muchos participaron. En ello, para ello nos estamos valiendo, los hemos enviado a MIT, al Rochester. Aquí hemos celebrado talleres y tenemos entonces un programa permanente de capacitación. En este momento estamos iniciando la segunda jornada de competencia de ideas de negocios. Y ya hemos diligenciado que a través de las incubadoras que tiene el país, que tiene 2 incubadoras, estos estudiantes puedan pasar a recibir asesoramiento para completar su proyecto de negocio. Esta mañana firmamos un acuerdo con PromiPyme, o sea, la institución que propicia los préstamos para las pequeñas, medianas, micro, pequeñas y medianas empresas, con la disposición de que nuestros egresados, cuando tengan ya su proyecto de negocio, pues puedan accesar a préstamos en PromiPyme, pero también ya hay un grupo de inversionistas ángeles, o sea, empresarios que están dispuestos a invertir en el apoyo de proyectos. O sea que vamos caminando bien. El 50% de las IES contará con convenios o acuerdos con al menos 4 empresas del sector productivo, eso es poquito, yo creo que va a ser más, que estarán realizando algún programa de manera conjunta. Al término del plan decenal, haber conseguido que la República Dominicana cuente con una red académica empresa, o sea, que haya una red fuerte, que favorezca el intercambio de información y comunicación efectiva y de soporte a la innovación para beneficio de ambos sectores. Debo manifestarle que la impresión, o sea, lo que han externado los empresarios en los grupos que hemos tenido discusión, es que ya ellos están, por mucho tiempo, nuestro sector empresarial fue un poco aletargado, o sea, un poco lento y poco innovador. Pero se ha dado un despertar en el sector empresarial como consecuencia, por supuesto, del R de Casta, o sea, el acuerdo con Estados Unidos y Centroamérica y con la Unión Europea. Y ellos mismos manifiestan que ellos ya están queriéndose lanzar a mala innovación. Y por tal motivo ellos nos piden precisamente que los egresados de nuestras universidades le ayuden a ellos a introducir esas innovaciones, a crear nuevos conocimientos, a crear nuevos productos y crear nuevos procesos. Eso es positivo también. No, sí, eso lo veo. El objetivo 7, incrementar significativamente el apoyo del Estado a la educación superior, así como el sector privado y la sociedad en general. Bueno, contamos con la voluntad del señor presidente, cuando decimos el Estado no nos estamos refiriendo a él, porque si alguien le apoya aquí la educación en todos los niveles, pero fíjense que es el Estado. Eso significa que todos los ministerios también apoyan, todas las instituciones autónomas, todos los sectores que pertenecen al Estado nos ayuden. Esperamos, señor presidente, que el 2.2% del Producto Bruto Interno sea asignado a la educación superior, la ciencia y la tecnología. 1.7% para la educación superior, 0.5% para la ciencia y la tecnología.
Nosotros, como ustedes saben, el promedio de inversión en ciencia y tecnología promedio en América Latina es de 0.5. Nosotros no llegamos ni siquiera al 0.5, no quiero decir ni siquiera la cifra que es la inversión que tenemos actualmente, pero estamos esperando llegar a 0.5, que es el promedio de América Latina, por supuesto sacando a Brasil, sacando a México, que son los que llevan la voz cantante en cuanto a inversión en ciencia y tecnología en América Latina. Y los países, por supuesto, de Europa, que algunos, bueno, los nórdicos que llegan al 3, Europa, España, por ejemplo, que llega al 1.1, pero nosotros aquí, América Latina entera, prácticamente un promedio de 0.5. A ese promedio que nosotros aspiramos llegar en inversión en ciencia y tecnología. Políticas y estrategias definidas para generar, o sea, aquí que no sea todo el Estado, sino que se diseñen también políticas estratégicas definidas para generar ingresos adicionales y diversificar recursos de fuentes públicas, privadas y externas. Por ejemplo, aquí hay muy poca inversión del sector privado a la educación. Aspiramos al 2018, es más, antes del 2018, que haya aporte de la del sector privado a la educación superior. Eso todo el mundo sabe, que América Latina también adolecemos de eso. Hay más inversión del sector público que del sector privado, a diferencia de Estados Unidos y países más desarrollados, donde hay una alta inversión de los sectores privados. Las instituciones de educación superior complementando sus recursos financieros con la prestación de servicios, donaciones, contribuciones de particulares, fondos que puedan crearse y que generen recursos, ejecución de proyectos de investigación y de producción o realización de inversiones financieras. O sea, que no solamente sea todo el Estado. Hay un aporte incrementado del Estado Dominicano al financiamiento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de otras universidades públicas y de las demás instituciones de educación superior subvencionadas. Un fondo de fideicomiso para el financiamiento de proyectos movilizadores para el desarrollo de la educación superior y actualmente en funcionamiento. Aquí tenemos consolidado lo mismo que yo he explicado y solamente aquí en lo verde, las tres etapas que ya les señalé, que es la etapa de emergencia para ser desarrollada, que es la que estamos ahora, del 2008 al 2010, la etapa que llamamos entonces de innovación, que es la que va del 2011 al 2014, y la de consolidación, que va entonces del 2014 al 2018. Estas son concentradas en toda la parte del plan de desarrollo. Eso es lo que intentamos, eso es lo que estamos trabajando, y que ahora mismo estamos logrando avances, sobre todo en la etapa que estamos transitando, que es la etapa de emergencia. Ahora dejo entonces con el viceministro Diógenes Aybar, que le va a explicar esta misma parte. Buenas noches. Yo creo que voy a hacer resumido, principalmente porque no voy a hablar de los detalles de las metas, porque ya fueron incluidas con esos detalles de las metas en la presentación anterior. Solamente vamos a ver los objetivos generales que tenemos en el plan estratégico de ciencia y tecnología 2008-2018 y qué estamos haciendo hoy para alcanzar esos objetivos. El objetivo estratégico de este programa, de este plan estratégico, es llegar a tener un sistema nacional de ciencia y tecnología fortalecido. Tenemos un sistema de nuestro área débil, vamos a fortalecerlo. Cuatro políticas o objetivos específicos componen este plan estratégico. Este plan estratégico fue el producto de un trabajo de levantamiento, de consenso, de discusión con sectores empresariales, sectores académicos, científicos, investigadores y además de eso con las diferentes instituciones del Estado que tienen que ver con el sistema de educación superior, ciencia y tecnología. El primer objetivo es el programa de fortalecimiento institucional y financiero del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El segundo es el programa de investigación ciencia, científica, innovación y desarrollo tecnológico. El primer programa que fortalece el otro institucional, como ustedes van a ver, tiene una serie de acciones necesarias para que el sistema institucional se adecue a las demandas de este programa, tenga un sistema de gestión que sea ágil y que sea efectivo. Vamos a ver qué acciones estamos tomando para eso. Nosotros necesitamos crear realmente
un sistema de investigación científica tecnológica en el país. No significa que no sea de investigación científica y tecnológica, sino de una forma desarticulada, y queremos que sea un sistema articulado y que, por tanto, mantenga la eficiencia y la efectividad del mismo. El otro es un programa de formación avanzada de recursos humanos para fortalecer la capacidad de investigación del país, para tener un sistema de investigación y desarrollo y de innovación del país. Es necesario tener los recursos humanos que son los que van a ser necesitados. Vamos a ver cómo estamos trabajando para fortalecer para este sector, para este aspecto del plan, la formación de los recursos humanos ligados a la investigación y desarrollo de la innovación. Y la otra parte que es extremadamente importante es un programa de divulgación y apropiación social de la ciencia y la tecnología. ¿Y por qué esto? Una de las cosas interesantes que cuando estábamos haciendo el levantamiento para este plan estratégico, previo a este plan estratégico, el doctor John Sanders, que murió, decía que no hay ciencia, no se hace ciencia, no hay un sistema de ciencia y tecnología sin complementariedad social. Si la sociedad no entiende para qué es la ciencia, de qué le sirve la ciencia y la tecnología, la actividad de investigación científica es una cosa aislada, que no florece, no crece, no se fortalece. Solamente si nosotros creamos una cultura de valoración positiva del conocimiento científico y tecnológico, nosotros tendremos una sociedad que en todos los niveles demandará, apreciará y respetará la labor científica, la labor investigativa. Entonces veremos qué estamos haciendo para lograr esto. Las líneas de acción para lograr el primer programa es el fortalecimiento de la capacidad de coordinación y articulación interinstitucional e intersectorial en ciencia, tecnología e innovación. Veremos algunas cosas que estamos haciendo para lograr eso. El fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología. La creación y mejoramiento de la infraestructura para ciencia, tecnología e innovación. Vamos a ver varias cosas que estamos haciendo en este sentido. Y el fortalecimiento de la capacidad de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación. Veremos, estando así, es la herramienta fundamental para eso, aunque no es la única. Para el segundo programa de investigación científica de innovación y desarrollo, las líneas de acción son la consolidación de las capacidades de investigación en ciencia básica, investigación, desarrollo e innovación. Consolidación de la oferta científico-tecnológica y de innovación en las empresas. Fomento de la vinculación universidad-empresa. Desarrollo de nuevos sectores económicos basados en conocimiento. Fortalecimiento del sistema de vinculación y emprendimiento de empresas de base tecnológica. Y la creación de redes de investigación, desarrollo e innovación. Para el programa de formación avanzada de recursos humanos, tenemos las siguientes cinco líneas de acción. Fortalecimiento de la estructura de formación de recursos humanos para la ciencia, la tecnología y la innovación. Algunas maneras de hacer eso, como veremos, es una es simplemente becando para formar en diferentes áreas, y otra es cómo nosotros utilizamos la investigación para formar recursos humanos científicos y con capacidad de investigación. Segundo, fomentar la formación de recursos humanos para el desarrollo de la actividad científica, tecnológica e innovación. Desarrollar un programa nacional de formación avanzada en ciencia y tecnología. Desarrollar el programa de movilidad de personal científico y tecnológico y establecer el Sistema Nacional de Investigadores. Para tener una innovación y apropiación de la ciencia, la integración social de la ciencia tiene siete líneas de acción. Primero, desarrollar un sistema de indicadores de percepción y apropiación social de la ciencia y la tecnología, porque si no tenemos indicadores de realidad, no sabemos, primero, cómo percibe la sociedad, segundo, qué decisiones tomar en base a eso y medir si estamos siendo efectivos. Segundo, fortalecer el sistema de publicaciones científicas nacionales. Tenemos el sistema de publicaciones científicas nacionales, una de ellas del Ministerio, la Academia de Ciencia tiene otras y algunas universidades tienen publicaciones científicas. Pero tenemos que fortalecerlo en varios sentidos, la calidad, la periodicidad y además de eso, los contenidos. Tercero, el desarrollo del Programa Nacional de Estudios Científicos y Tecnológicos que estamos ejecutando. La creación del red de la Red Nacional de Museos y Parques de Ciencia. Tenemos museos, tenemos parques, pero no están en red
y no tienen planes de desarrollo, no tienen tampoco un plan de cómo hacer que la sociedad se incorpore a ellos, que saque el beneficio que ellos dan. Desarrollar el sistema nacional de bibliotecas interconectadas y acceso a la información científica y tecnológica. Eso es extremadamente importante para las actividades de investigación científica y además para las actividades de formación a nivel superior. Las bibliotecas dominicanas todavía no están interconectadas. Cuando hablo de dominicanas, estoy hablando de las bibliotecas de las universidades y la Biblioteca Nacional, no están interconectadas y tampoco tienen, no sé si la. No todas, sé que de algunas universidades sí tienen conexión a sistemas internacionales de información científica, pero no hay acceso universal aquí en el país. Se ejecutar un programa de desarrollo de periodismo científico en el país. Una de las cosas que tenemos muy débiles es que nosotros no tenemos periodismo científico ni como carrera en el país, no creo que haya periodistas científicos que hayan estudiado su especialidad afuera, y por lo tanto, no hay ni en la televisión, ni en los periódicos, ni en las revistas, ningún tipo de promoción de conocimiento científico a nivel periodístico con profesionalismo científico. Ejecutar un programa de desarrollo de periodismo científico, perdón, ya lo dije, y organizar ciclos de seminarios y simposios nacionales e internacionales, eso lo están haciendo. Vamos a ver entonces, para nosotros lograr esas actividades, esa línea de acción que pueden ser ejecutadas, ¿cuáles son los pilares en que nosotros estamos fundamentales para motorizar eso, para que eso se pueda obtener? Tenemos el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico, el Fondo CIT, el Programa para el Desarrollo de la Capacidad de Investigación Científica y Tecnológica de la República Dominicana. Cada uno de ellos una breve, brevísima explicación al grado. El fortalecimiento de la vinculación universidad-empresa y la consolidación del Sistema Nacional de Innovación y Emprendimiento Empresarial, o emprendedurismo, como normalmente se dice. Esos cuatro pilares tienen dos líneas transversales que atraviesan los cuatro. Se utiliza, cada uno de los cuatro tiene implicaciones en estas líneas transversales. Una es la formación de recursos humanos, que en cada uno de sus pilares son necesarios, y la otra es la difusión y divulgación del conocimiento científico. Ahora, veamos cada uno de estos cuatro, solamente conceptualmente, ¿qué estamos haciendo? El Fondo CIT. El Fondo CIT, que es el fondo que hace la ley y comenzó a ejecutar en el 2005, para mí es el aspecto más impactante desde el punto de vista cultural para crear la cultura de investigación en la República Dominicana. Por primera vez en la historia completa del país, el Estado financia proyectos de investigación. Solamente cuando ha surgido algo como esto, es que los potenciales investigadores se han convertido en investigadores, se han comenzado a convertir en investigadores, han surgido investigadores en las universidades, donde no pensaba que había investigadores. Y aquí había centros de investigación, pero hacían investigación simplemente como una línea burocrática del centro. Ahora, el interés es, yo quiero que me financien un proyecto, yo tengo que preparar un proyecto, y ese proyecto va a ser evaluado, y yo voy a ejecutar ese proyecto. Voy a mostrar la historia de los últimos 5 años del Fondo Sur, para que vean cómo está introduciendo una dinámica nueva en el país. Por ejemplo, nosotros comenzamos en el 2005 con un financiamiento de 412 mil dólares, que fue aumentando, y muy poco en el 2006, se financiaron proyectos por 584 mil dólares y en el 2007, ya casi lo mismo, 697 mil dólares. Pero en 2008 eso aumentó a 5 millones de dólares. Y ahora nosotros acabamos de evaluar para el 2009 130 proyectos, de los cuales solamente se van a financiar 43, me parece, por 7 millones de dólares. Pero ¿qué es la curva? Lo que está diciendo que nosotros, cada año, ¿por qué el aumento? El aumento no es porque el gobierno puso más dinero. La ministra dijo, no le ponga límite, evalúa los proyectos y la cantidad que salga viable, yo le busco el dinero. Eso lo que está indicando es la tendencia que la gente ha dicho, si me financia proyectos, yo voy a someter más proyectos. ¿Por qué la cantidad de proyectos no es, desde 130 que se somete, solamente aprobamos 40 y tanto? Bueno,
hay que ser un poco riguroso para que los proyectos que se sometan tengan que cumplir determinadas condiciones. Y además la gente va a ir aprendiendo, así como veremos, tenemos métodos para que la gente vaya aprendiendo cómo diseñar proyectos y cómo ejecutar proyectos para crear una cultura de investigación. Por ejemplo, porcentualmente el incremento, nosotros hemos llegado a un incremento porcentual con el original de 1.600% de incremento en 5 años. Y eso, en cualquier proceso, es demasiado. Eso, para que vean, ahí dice por ciento, pues número de proyectos. De todos los proyectos que hemos financiado, 29 son de biotecnología, 18 son de ciencia básica, 9 son de medio ambiente, 5 de energía, 5 de salud, 2 de investigación y desarrollo tecnológico, 2 de innovación, y hay algunos que yo no entiendo lo que me dicen, pero es para que vean la variedad de los proyectos. ¿Y cómo? Pero ahí vamos a notar cómo han ido evolucionando ellos, por año. Miren cómo cada año ha ido evolucionando la proporción de proyectos que se van presentando por cada una de esas áreas. Porque hay unas líneas políticas que el Estado ha dicho, estas son las prioritarias. Y entonces la gente ha querido ir adecuándose a esas líneas de prioridad del Estado. Ahora veamos, ¿qué estamos haciendo nosotros para el desarrollo de la capacidad de investigación? Ahí es cuantífica, pero es científica, perdón, y tecnológica de la República Dominicana. Lo primero es que nosotros, el Estado ha definido cuáles son sus prioridades, para formación y sus prioridades para investigación. La primera prioridad que el Estado tiene es que necesita una formación sólida en ciencias básicas, porque no se puede hacer investigación aplicada, una investigación tecnológica, sin tener una formación sólida en ciencias básicas. Esa es la primera prioridad que el Estado tiene, y por eso la política de becas al extranjero tiene mucho que ver con la formación en ciencias básicas. Segundo, nosotros necesitamos especialidades médicas. Porque no se puede hacer investigación con un título de medicina general. Necesitamos especializaciones tecnológicas, precisamente por lo mismo. Un nivel de licenciatura en un área de ingeniería no es suficiente para ser un investigador. Y cuando hablamos de especialización, estamos hablando de llegar a un nivel de maestría mínimo. También necesitamos especializar profesores a tiempo completo, tal como dijo la profesora, nuestra ministra. No es posible ser investigador con una carga mayor de 10 horas a la semana. Y tampoco es posible ser investigador si yo en mi casa no tengo, si yo no gano lo suficiente para pagar el colegio de mis hijos y la casa y el carro y la gasolina. Para ser investigador, lo primero es que yo tengo que dedicar un tiempo mínimo a la pizarra, a la pizza, y la mayor parte del tiempo a la investigación. Y segundo, que yo tenga un sueldo que me permita vivir con la holgura que necesita mi mente para poder dedicarme a eso. Segundo, vamos a ver cuáles son las áreas de investigación tecnológica en ciencia aplicada que nosotros priorizamos. ¿Y por qué tenemos que priorizar en ciencias aplicadas o en ingenierías? Porque el país está en una etapa. No queremos investigación básica, como ustedes ven, hay investigación básica financiada. Es que estamos en una etapa de desarrollo que estas son las áreas prioritarias, porque esas son las áreas que van a impulsar la economía. Biotecnología industrial, tanto biotecnología de alimentos como de medicamentos, biotecnología vegetal, biología y ecosistemas, como son por los asuntos de flora, fauna y ecosistemas frágiles, importantes para la biodiversidad y sostenibilidad de la isla, del ambiente de la isla. Biomedicina y medicina clínica. Este año se aprobaron, claro, para este año, cerca de 10 proyectos en esa área. Tecnología de la información y la comunicación y energética. Este año también se aprobaron varios proyectos en el área energética y hay un pool de alrededor de 25 proyectos que se van a financiar con la Organización Internacional de la Energía Atómica, en el cual nosotros nos comprometimos a financiar el 5% y ellos el 95%. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Podemos nosotros simplemente con tener un fondo para financiar proyectos de investigación, cambiar la cultura de investigación? No. Una cosa que nos hemos dado cuenta es que nosotros necesitamos que
esas investigaciones sean núcleos de investigación que vivan y crezcan, que maduren, y no un investigador que tiene un proyecto de financiamiento y cuando se le acaba el proyecto, él se va. Nosotros necesitamos sembrar núcleos de investigación. Y hemos enseñado un método que hemos aplicado ya de manera piloto en dos lugares, han dado fruto, en el IBI y en el Hospital Cabral Ibáez, en Santiago. ¿Qué tenemos inicialmente? Nosotros tenemos una licencia del sistema de investigación. Tenemos investigadores investigando de manera aislada y sin un programa y sin posibilidad de continuidad. Esa es la situación que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero establecer núcleos de investigación. ¿Y cómo hacemos eso? Realizamos talleres para determinar las áreas de interés en ese lugar, en ese núcleo, en esa institución, para formar un núcleo. Después se identifican proyectos y se forman grupos de investigación. Los proyectos deben ser identificados por los investigadores proponentes o por los grupos de que se ponen. Cada proyecto tendrá un grupo de investigación. Después esos grupos se orientan para diseñar el proyecto para ser financiado. Se orientan durante todo un periodo por un experto del área que se va a investigar. Entonces, después se pasa, el proyecto se financia y se pasa a ejecutar. Si yo repito eso, si yo repito eso en un ciclo, en el tiempo, entonces terminaré a cabo si lo replico en diferentes instituciones y en esa institución ese proyecto genera otro nuevo proyecto y otro nuevo proyecto. ¿Qué pasa? Que con ese núcleo de investigación yo estoy, cuando se hace la investigación, generando investigadores. Porque los estudiantes que participen serán investigadores a cabo del proyecto y los co-investigadores serán investigadores ya con más experiencia a cabo del proyecto. Entonces, si yo he replicado eso, lo que sucede es que ahora lo que tengo es un sistema de investigación ya establecido. Entonces, ese es el plan que de manera piloto ya hemos podido aplicar y vamos a replicarlo con todas las universidades que quieran participar, como vamos ahora a explicar cómo queremos integrar a las universidades. Para integrar a las universidades en este proceso, el plan de nosotros es que la universidad no entre simplemente yo quiero. La universidad tiene que hacer un plan de fortalecimiento interno de su institucionalidad y en base a eso trabajar con nosotros. Por eso la orientación que estamos dando, esto lo hicimos en el Hospital Cabral Ibáez y no hemos tenido tiempo de socializarlo con todas las universidades. Lo que queremos es proponerles que hagan lo que se llama un foro dirigido de esta manera, que determinen todas las fortalezas institucionales y de vínculos con el entorno que tiene la institución, en este caso la universidad, para aprovechar las oportunidades para establecer un programa de investigación y desarrollo sostenible. Que determine todas las oportunidades que ofrece el entorno, social y económico, políticas y programas del gobierno en el ámbito internacional, tanto el mercado como el financiamiento y cooperación, para el desarrollo de una de así en su institución. Que determine todas las debilidades al interno de la institución que podrían tener más posibilidad para aprovechar las oportunidades que el entorno ofrece para alcanzar el objetivo a desarrollar, para desarrollar y más de más investigación, desarrollo e innovación. Y por último, que determine todas las amenazas, tanto del interno nacional como del internacional, que podrían debilitar el aprovechamiento de las oportunidades para desarrollar la investigación, desarrollo e innovación. Y a partir de ahí entonces, diseñar un plan estratégico para aprovechar las fortalezas y las oportunidades para minimizar las amenazas y fortalezas, las amenazas y fortalecer las áreas con debilidad para hacer mayor y mejor uso de las oportunidades. Y eso debe conducir a establecer un programa que incluye calendarios y acciones específicas para llevar a cabo el plan y establecer un plan de cooperación para el desarrollo del núcleo base en base a aquellos aspectos del plan estratégico que requieren cooperación. Si hacen todo esto, nosotros entonces decimos que establecemos con el ministerio un convenio para nosotros ayudarnos. Y la manera de nosotros ayudarnos es de esta forma. Las universidades y el MESIC tienen un convenio, a partir de ahí, un convenio para participar en este programa de fortalecerlos a ellos. Y entonces se forman los núcleos de investigación en cada universidad y es la universidad que tiene que dar apoyo y cobertura institucional a esos núcleos de investigación. Entonces, una vez hecho eso,
el MESID facilita la organización de esos núcleos y además financia los proyectos a través de fondos FIT para esos núcleos. Eso es a nivel nacional, pero también entonces la incorporación a nivel internacional. La MESID firma convenios con universidades y centros de investigación extranjeros, como ahora estamos tratando de hacer con Francia. Y entonces, es que a través de ese convenio se hace intercambio de investigadores y estudiantes entre esos centros y esas universidades. En ese intercambio tendría que ver con proyectos de investigación conjunta con esos centros y maestrías y doctorados vinculados a un proyecto con titulación doble. Cuando nosotros formamos recursos humanos con un método así, estamos formando recursos humanos con alto nivel, pero además de los investigadores y una cultura de investigación. Por último, fortalecimiento de la vinculación universidad de empresa. ¿Cómo estamos haciendo eso? Bueno, MESID tiene dos líneas de acción para eso fundamentalmente, como lo dijo la ministra. Por un lado, desde el punto de vista, quiero decir, de ciencia y tecnología, por un lado tiene el fondo CIT y por otro lado tiene los programas de ajuste curricular, como mencionó la ministra. A través de esos programas, el ministerio facilita a que las empresas puedan comunicarse con las universidades para que las universidades ajusten sus currículas a la demanda del entorno, a la demanda del mercado, a la demanda de las empresas locales como de empresas internacionales. Y eso lo hace contratando consultores, contratando firmas y dando todo tipo de facilidad para eso. Y además firmando convenios con instituciones bilaterales y multilaterales que facilitan este proceso. Por otro lado, el fondo CID se utiliza para financiar proyectos conjuntos de innovación y a veces hasta de desarrollo entre empresas y universidades. Este año yo creo que hay tres proyectos aprobados que son de ese tipo. Una universidad o un centro de investigación se asocia con una empresa para diseñar un proyecto y someter un proyecto de fondos y un proyecto de financiamiento de innovación. Me faltaba ahorita para señalar todo el dinero. ¿Qué queda? La consideración del Sistema Nacional de Innovación y Emprendimiento Empresarial, que es extremadamente importante. ¿Por qué esto es importante? Si nosotros no facilitamos eso, todo se estanca. Nosotros necesitamos que se mueva. Que todo eso conduzca a un desarrollo económico. Si hacemos todas esas investigaciones, no fortalecemos esto, no se traduce, no se transfiere ese conocimiento nuevo que se genera a la sociedad. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos un problema. El país tiene trabajadores de fortalecer el Sistema Nacional de Innovación y Emprendimiento Empresarial. El país actualmente tiene centros de emprendimiento en universidades que se están creando por inducción y facilitación del ministerio. También hay centros de investigación y desarrollo que son del Estado. Pero hay incubadoras de empresas, como dijo la ministra, hay dos incubadoras de empresas de naturaleza tecnológica en el país, pero están desvinculados. Si se meten actualmente, hay proyectos de negocio que se someten o vía esos centros, como los que ganaron los concursos que la ministra dijo. También hay proyectos que se someten directamente a las incubadoras y proyectos que van a los centros de investigación, pero de una manera desvinculada. Que si de la misma manera que pueden los proyectos que entran a los centros universitarios de emprendimiento, el ser desarrollado es ir a la incubadora de empresa. Pero la incubadora de empresa tiene problemas. Ninguna de las incubadoras de empresa tiene la capacidad de hacer investigación y desarrollo. Solamente tiene la parte de negocio. Por lo tanto, esas empresas tienen que recurrir a los centros de investigación y desarrollo para que hagan las investigaciones necesarias para las innovaciones que quieren hacer. Y pero otra cosa interesante, en los centros de investigación que hay en el país, hay varios proyectos ya terminados que están listos para ir al mercado, pero no tienen la capacidad de incubación. Ellos tienen que pasar por las incubadoras para hacer eso. El trabajo que estamos haciendo es nosotros crear sinergia entre ellos, crear ese sistema de vinculación. Si el sistema de vinculación funciona, entonces se podrán generar empresas nuevas. Pero esas empresas, que ya hay empresas nuevas creadas, tienen el problema que no son financiadas la mayoría. Primero, los inversionistas ángeles no
aportan todo el capital necesario para la inversión. Andan aportando entre un 5 y un 10% máximo. Y el otro 90% se quiere ser financiado por una banca nacional, banca internacional. Siempre todos piden que una banca. Y que resulta que los dueños de esa empresa, los promotores, no tienen cómo poner la banca. Entonces nosotros estamos proponiendo para todo eso un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo para que este sistema funcione. Para eso, para fortalecer ese vínculo por un lado y por otro lado, para crear un fondo de garantía que dé el aval para que el sistema financiero pueda financiar esas empresas. Y una vez que las empresas sean financiadas, entonces nosotros podemos decir que el sistema va a inducir el desarrollo económico. Este proyecto, tal como está ahí, se está en las líneas para negociar con el Banco Interamericano de Desarrollo en la misión de programación de este año. Yo creo que con eso terminamos.